días, ¿cómo están mis muchachitos hermosos, preciosos? Como les prometí, vamos a hacer clases de dibujo. Pero la demora es que me estaba arreglando un poco. Parece como si tuviera una bufanda. Vamos a esperar que lleguen todo el mundo. Pues, si pueden aportar o si quieren ayudarme, pueden compartir el directo. Sí, se ve. Creo que tengo que conseguir una luz. Voy a conseguirme otra lamparita la próxima. Bueno, aclaro una cosa. Les voy a enseñar lo que yo sé. O sea, pueden haber mil cosas o mil profesores que te pueden enseñar diferente o mejor que yo. No sé. Solo aclaro que cada uno tiene su manera de aprender. Yo voy a enseñarles lo más básico y lo que más pueda, porque no sé cómo enseñarles así como tal, pero bueno, voy a intentarles a enseñarles un poco de dibujo. Hikari. No. Entonces, para aclarar otra cosa, que ay, es que esta persona dibuja mejor que tú, que no sé qué, o bueno, ay, tu estilo no me gusta y todo eso, no, tampoco. No aceptamos nada de eso canal. Entonces, para empezar, vamos a hacer algo básico, o bueno, unos tips de qué deben o no deben hacer en unos dibujos de mi parte, o sea, por mi parte. O sea, pueden haber otros artistas que te pueden enseñar mil cosas, pero por mi parte les voy a enseñar algo. Pero antes que nada, aquí voy a enseñarles cómo hacer hacer bocetos, como no hacer cosas alineados o cosas así. ¿Qué más? Vamos a hacer un poco de rostro y un poco de poses. A veces les voy a enseñar cómo hacer un círculo también. Entonces, cojan un lápiz y un papel, una hoja de cuaderno, preferiblemente que una hoja en blanco, nada de líneas, nada de rayas, de cuadritos, nada de eso. Digamos un cuaderno de estos, no puede ser no tan profesional, pero pues si pueden conseguir un cuaderno que sean así de blanco, perfecto, sería mejor, porque quiero que eviten o ya dejen los dibujos en cuadernos en rayas. Hoy vamos a avanzar un nuevo nivel. Si no tienen, está bien. Esa es una decepción. Pueden, si no tienen cuaderno blanco, no tienen hojas blancas así blanco, no se preocupen, pueden aceptar eso. Entonces, necesito que vayan con sus materiales, los espero acá. Vean, mira los comentarios.
No importa en qué, no digan como excusa, es que yo no tengo programa de Photoshop o de SciPy o de cualquier programa de dibujo, no importa, voy a enseñarles a cómo a dibujar en papel o lo que sea. Esto es una simulación para que me lo vean, porque no tengo una cámara, digamos, no tengo una cámara para dibujarlos en papel así. No tengo. Entonces vayan, ya tienen sus materiales y todo, estén cómodos. Bien. Bueno, ¿cómo empiezo con esto? Hoy vamos a empezar de que no deben hacer en un dibujo. Veo que todos ustedes para hacer bocetos hacen así. ¿Sí entienden? Algo así. Hacen los bocetos o hacen un círculo así de esta manera. No los culpo, yo también los hacía. Entonces, para eso vamos a enseñarles cómo hacer un círculo de confianza. Entonces deben hacer un círculo, un círculo y un círculo. No importa si queda torcido, sino aprenden a hacer este círculo, ¿vale? Entonces, ya teniendo una práctica con el círculo, borramos el círculo. Entonces, ya confianza, hagamos líneas también para hacer un rostro como yo los hago. Yo a veces, sí, por mi culpa, a veces yo hago así los círculos, pero no pasa nada. Con tal de que no haga así. Esto está mal. Si puedes hacer así, de una sola línea, bien. Eso puede estar bien. Pero ya dejen de hacer esto o esto. No, esto está mal. Esto está muy mal. Entonces, evitar hacer esto en los bocetos. Les recomiendo que si tienen un lápiz de color, pero que sea borrable, o sea que sea fácil de borrar. El lápiz de color es para guiar bien las líneas. Y así. ¿Sí ven? Sí, es un poco así, pero es más de líneas así. Aquí queda así. Si yo quiero modificar algo, puede ser como algo así. Entonces tengo esta referencia, el cuello. Bueno, eso ya les explico esto después. Pero si tienen un lápiz azul o que sea borrable, o sea, que sea borrable, no de colores así, porque es muy difícil que borren luego. Que luego hacen así. Todo de línea, ta, ta, ta. Pero a la hora de borrar, no se borra bien y se queda ahí con grumos. Entonces, sí, les recomiendo, si pueden comprar lápices de borrable azul para dibujos. Entonces, deben practicar mucho los círculos. Los círculos. También línea recta. No hagan así. Despacio, no hagan esto, no hagan esto, no hagan eso. Si pueden practicar un punto a un punto, vamos a hacer así, sin regla. Entonces, línea recta, no salió, línea recta, sí salió. No importa si sale un poco torcido, al menos que tenga confianza de sus líneas para que ya puedan hacer esto recto. Algunos les salen así torcidos, es porque hacen muy duro el lápiz. También deben practicar las líneas, círculos y la suavidad. ¿Cómo así la suavidad, Ana? ¿A qué te refieres? Me refiero a esto. Digamos, este es un simulador. Perdón, que se traba mucho. Entonces, vamos a pretender que este es un lápiz, ¿vale?
Lo bueno de tener un lápiz óptico es que ya puedo hacer el ejemplo del lápiz. Entonces vamos a coger un lápiz de cualquier lápiz, cualquiera. Eso ya depende del lápiz, de H5 o B2 o no sé qué. Ahorita ya les explico cómo es eso. Pero tengan un lápiz normal, un lápiz el que tienen del colegio. Comúnmente ustedes cuando hacen un boceto rayan fuertemente para que salga así. No. Si quieren hacer un boceto, deben hacerlo suave. Y si van a hacerlo con el mismo lápiz, hazlo suavecito. Suave. Si ven que yo lo hago suave a comparación. Eso es lo bueno de estos lápices. Entonces, marca lo suave que puedes hacer. Y así puedes hacer un bonito boceto. Ahí ya haces modificaciones. Acá, ta, ta, ta. Entonces, esto es suavidad. Y ya para hacer las líneas, ya puedo hacer duro. Acá. Pero no tan extremo para que pase el dibujo a la otra hoja. Ese es el error más grande que uno hace. Sí, uno puede hacer duro, pero sin dañar la hoja como tal. O sea que a la hora de borrarlo, que no se quede la línea del dibujo que tú hiciste el anterior, del otro lado. Entonces, para que ustedes también practiquen, esto. Esperen un momento. Este está volviendo un poco lento esto. Entonces, para hacer una buena práctica para su mano, pues, si tienen una mano pesada para dibujar, intenten hacer suave el lápiz, muy suave. Por ejemplo, tenemos un lápiz acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer suave. Luego vamos a presionar un poco más el lápiz. Luego un poco más el lápiz. Luego un poco de presión para que salga el color. Y duro. ¿Ven la comparación? De suave a lo más duro. Este es la suavidad que necesito que saquen. Obvio, esto es digital, pero en lápiz ustedes pueden sacarlo más suave. Sacan esto suave para hacer más bocetos, así suaves, o hacer sombreados más ligeros. Vamos a hacer una prueba. Nos vamos a dibujar un ojo anime. Entonces tenemos un ojo acá. Que en digital sí es un poco diferente. Entonces ya tenemos un ojo, la ubicación, el círculo. Entonces vamos a hacer acá. Entonces, si no te gusta, vamos a... Sí, ya tengo el borrado. Vamos a borrar un poco. No lo estoy haciendo muy rápido. Pero ya, teniendo ya un ojo así, vamos a hacer líneas gruesas donde la parte de la pestaña. Entonces vamos a hacer así. Estas pestañitas bien hermosas, preciosas. Este es un ejemplo. Pero más o menos quiero que vean bien. Borramos acá, un poquito acá, vamos a borrar un poco acá, que quede bien. Y vamos a hacer un poco suave, tampoco tan duro. Y la pupila, si quieren hacerlo así, suavecito o duro. Y para hacer un color de blanco y negro, vamos a hacer suavecito. Aquí en los bordes vamos a hacer un poco duro para que entre con textura.
vamos a hacer un brillo del ojo acá. Un poquito de presión. Entonces ahí ven cómo cambia la contextura a lo duro, a lo suave. Ya, teniendo ya el ojo, podemos borrar esto bien. Ya con el lápiz ya sería diferente, pero al menos no se queda tan feo el tono del el borrado. Entonces yo hice el boceto suavecito y tenemos ya un ojo así en blanco y negro. A los que quieran aprender a dibujar así en blanco y negro, a ver si tengo lápices acá. Hay unos tipos de lápices que deben saber. Allá sí les enseña tipo de lápices. Digamos, este es un HB2. Este es bueno como para medio. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, ay, no se ve. Ahí, ¿se ven? Este lápiz sirve mucho para esta clase de dibujo. Pero, hay un lápiz más suave. Este es un poco grueso. Un poquito más suave. Es el H2. Este es un lápiz más suavecito. Si ven la punta. Este tiene más o menos una contextura así. ¿Sabe? Aunque tú lo presiones, o sea, cuando tú lo haces duro, aún así se va a ver así de suave. Hay un lápiz grueso que es este, que es un 6B, y ese es el más grueso. Camarita, por favor. Este es el más grueso. ¿Este qué hace? Este ya sería para hacer sombras, bordeados más gruesos, y es este. A pesar que tú lo hagas suavecito, puede que salga suave, pero te manchas mucho y sale así, muy negro esto. Este es el B, digamos, el 6B, que así es de grueso. Y este es el H, porque el H2 sería como el de acá. Entonces hay muchos tipos de lápices para que ustedes practiquen con eso. ¿Y cómo vamos a practicar con esos colores de lápiz? Qué buena pregunta, Ana. Qué buena pregunta. Vamos a hacer. Y con lápices mínimos, ¿cómo queda el dibujo? Si tú haces con un lápiz del H, digamos que el H es el más suave, quedaría muy suave el dibujo. Digamos, acá estoy dibujando. Ay, me salió feo. Perdón. Entonces acá vamos a hacer un círculo. Quedaría más o menos así. Aunque tú presiones así el dibujo, quedaría así de suave. Pero si lo hago con un H, perdón, si lo hago con un 6B, este es un H, este es un H, o un H2. Ah, no, este es un H. El H2 o 2H, creo que es así, 2H. No, es H2, el que usan todos los lápices. Este sí lo puedes modificar, como hacer suave o hacer duro. Entonces vamos a hacer así un círculo. Ahí estoy presionando un poco, pero así es más o menos un lápiz de H2. Ustedes pueden comparar los diferentes modelos de lápices. Si vamos a hacer un B, 6B, ya sería un poco grueso. Sería más o menos así. Un lápiz así. Y a la hora que manejen lápices así de gruesos que parecen carbón, les recomiendo que tengan tener mucho cuidado con el papel.
¿Por qué? Porque cuando están dibujando algo así grueso, digamos acá un ojo bonito, un ojo anime, entonces están así, entonces el pelo es así, ta, 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 ta. Entonces, a la hora que ustedes dibujen, si voy a dibujar otro ojo acá, esta parte, ven que la mano se mueve así en el papel, se mancha el papel. Deben tener mucho cuidado con esa técnica. Para evitar eso, pongan una hoja en blanco encima para que no manche el proceso que están dibujando con un carboncillo o con un lápiz grueso, o levantar la mano así y dibujar, intentar dibujar así. Aunque este es más complicado, pero así evitas ensuciarte la mano de la parte de acá, ensuciarte la mano de la parte de acá y ensuciar la hoja de tu dibujo. Bueno, si quieren como un poco más avanzado, no sé, es que no sé cómo explicarle el cuerpo humano. Así que si van a una escuela de dibujo, lo primero que van a decir es dibujen algo en su entorno. Digamos, que tengo todo como para dibujar. Digamos esto. Tengo este muñeco, ¿no? Entonces vamos a dibujar la luz, las sombras, la figura, todo eso. Lo voy a poner el muñeco acá. Entonces vamos a ver el muñeco. Una cosa que deben evitar es no mirar la hoja, sino mirar más el muñeco, o bueno, el modelo. ¿Por qué digo esto? Porque, listo, yo sé cómo hacer el círculo y todo eso, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, ta, ta, ta. Yo sé cómo es esto, pero si yo no miro el muñeco, me va a salir feo. Eso es lo que me regañaba mucho mi profesor. Entonces, lo que deben hacer es mirar más al modelo que tengo acá que al. Perdón, es que se me cayó. ¡Ah! Que al papel. ¿Vale? Vamos a intentar y vamos a poner un cronómetro al celular. Vamos a tener un tiempo límite. Okay. Este es otro reto que quiero hacerles. ¿Dónde está reloj? Entonces vamos a poner cronómetro. No, vamos a poner un límite. Aquí vamos a poner 30 minutos. ¿Ok? Vamos a poner 30 minutos al tiempo. ¿Por qué? Vamos a hacer eso porque para que ustedes aprendan a dibujar un poco más rápido la velocidad. Entonces, vamos a hacer el tiempo ya. Ay, pon. Entonces, con 30 minutos. No, mentiras, no. Con 30 minutos. Con 5 minutos. Sí, con 5 minutos está bien. Con 5 minutos, no 30 minutos. 30 minutos es un poco más largo. Entonces, con 5 minutos vamos a dibujar el muñeco lo más rápido que podamos. Evitar mirar más la hoja No, evitar mirar la hoja y mirar más el modelo. Entonces, vamos a empezar. Voy a poner el cronómetro. Ya. ¿Ven que estoy mirando más el muñeco? Estoy evitando hacer círculos. ¡Oh! Héctor, gracias. Sé que no es mucho, pero...
pero un artista merece lo mejor. Gracias, gracias, querido. Muchas gracias por esa donación. Héctor, otra vez, vamos a empezar otra vez el tiempo. ¿Listo? Entonces, es que ese modelo no me gusta mucho, pero bueno. Y empezar. Vamos a mirar. Estoy mirando más el modelo. Entonces acá tiene como un tipo sombra. Voy a evitar borrar. Vamos a hacer este lápiz. Acá tiene un lineado y tiene una mancha acá. Entonces vamos a migrar acá. Aquí tiene. Vamos a ver acá. ¡Ay! ¿Por qué paró la música? Vamos a ver acá cuánto nos queda, 30 minutos. Entonces tiene una sombra acá. Tiene aquí una sombra. Entonces, como no tiene casi sombras esta figura, entonces más jodido va a ser eso. Ahorita vamos a hacer una práctica con un modelo que ahorita buscamos por ahí. Más acá, línea, entonces aquí, ustedes lo van a hacer mejor que yo, créenme. Entonces vamos a hacer acá, un poquito acá, que tiene una mancha aquí. Déjenme que sea más fácil dibujar en papel, así les explico más el movimiento, más el lápiz, que en digital. En digital sí es un poco más jodido. Porque en digital casi no. ¡Ay! No quiero, es la presión. Pero bueno. Algo es algo. ¡Ay! No me hablen, por favor. Entonces tiene una sombra acá. Vamos a hacer así. Me quedó mal esta parte. Pero vamos a hacer así. Con confianza. Me está quedando horrible. Pero algo es algo. 2 minutos. Es que el muñeco está como torcido. Entonces acá ya puedo linear un poco. Tiene como tipo sombra. Vamos a mirar el modelo, cómo sigue, un minuto. Vamos a ver, ¿por qué se paró la música? ¡Ah! ¡Uy, madre! Se paró la música. Acá tiene un tipo de sombra. Este modelo sí es más feo. Lo más complicado son los modelos. Porque a veces uno está acostumbrado a ciertas cosas y para hacerlo así. ¡Ay, no! No debía hacer eso. Bueno, ya. Entonces acá tiene un poco de sombreado, pero aquí sí es más oscuro. Bueno, con el lápiz es un poco más fácil porque ustedes pueden cambiar el modelo de lápiz y cambia el modo de lápiz y nos queda poco tiempo. Acá y aquí las piernitas. Un poquito acá. Listo. Un poco de sombreado acá. Y aquí un círculo. Ya es que estoy mirando más al modelo que el dibujo. Me queda
poco tiempo. Vamos a arreglar algunos detalles. Aquí un círculo. No puedo borrar, no puedo borrar. Me quedan 10 minutos. 9, 8, 7, 6. Estoy mirando más al reloj que el modelo. Y ya. ¿Ves? Ahí se están. Es que no tiene. Ya sé por qué se detuvo la música. Entonces, más o menos es eso. Practicar un poco con modelos así chiquitos e intentarlos dibujarlo con sombras, con todo. Evitar eso. Si es en digital, ustedes pueden modificar lo que sea. Pero si es en lápiz, sí, practicar mucho. Mi error fue esto, o sea, fue hacerle mucho esto. Pero es que hacer un círculo en lápiz es un poco más complicado. Pero ya. Más o menos así. Entonces, ya para el siguiente nivel, los que ya saben esta técnica y todo eso, vamos a coger un modelo. Voy a buscar un modelo así para dibujar. Vamos a buscar un modelo humano. Humano. ¿Ok? A ver. Fotos. Ya traigo un pelo. Entonces vamos a traer un modelo. Realista el lápiz, pero sí, este también está bien. No, yo, ay, porque escogí esta imagen. Ok, ya, listo. Vamos a coger a esta chica. Agencia. Entonces, para el siguiente nivel vamos a retratar a esta chica, solo esta parte. Entonces, vamos a retratarlo como retrato antes de hacerlo caricatura, ¿ok? Entonces, tenemos esta modelo. Perdón, chica, si te cogí tu foto. Muy bien. Ya teniendo esta foto, voy a evitar acercarme a la pantalla porque digital es diferente. Quiero hacer Héctor Dortz. Gracias por esa donación. Algo es algo, ¿no? Muy bien. Primer paso, como dije, vamos a hacer retrato, no caricatura, no anime, no. Vamos a intentar hacer retrato. ¿Y cómo hacer retrato? Mirar más el modelo que el dibujo. Entonces, pueden hacer un ejemplo, tomar una foto de algún familiar de ustedes o de ustedes mismos en un espejo. Y practicar ahí. El mejor modelo es ustedes. Si pueden, en un espejo, pueden hacer eso. Esperen que la gata abrió la puerta del closet. Bueno. Ahorita les enseño cómo hacer caricatura. Bueno, a mi estilo. Comparten, chicos, así me pueden ayudar.
Perdón, es que estaba mandando un mensaje a una amiga. Vamos a ver. Antes de empezar con la siguiente fase del dibujo, vamos a ver los comentarios que han dicho. Ah, bueno, al final si quieren hacer unas preguntas o cómo hacer tal vaina y esas vainas. No, no me pregunten fondos, pero si quieren hacer fondos, ahorita ya les muestro cómo hacerlos. Gracias por escribirte, todos los que están escribiendo. Leyendo los comentarios. Gracias por suscribirte. Gente nueva. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a hacer un retrato de ella. Ahorita les enseño otro método de hacer retrato, pero vamos a hacer retrato solo mirando. Entonces, tiene cabello acá. Quiero... Estoy viendo qué método puedo hacer para que sea más... No importa. Entonces tiene algo así. Vamos a mirar el modelo. Estoy empezando a darle la cabeza. Me queda un poco más fácil. No, voy a invitar a hacer digital. Vamos a hacer realistas. Entonces tiene un tipo mecho así. Me va a salir raro, lo sé, hace mucho que no practico dibujo así, pero todo para ustedes. Entonces, si es cabello, ya pueden hacer así, esta parte es más... No me va a salir tan igual, no soy tan buena en hacer retratos. Pero algo es algo. Entonces vamos a hacer así. Si es cabello, ya pueden hacer como tipo... Sé que en digital es completamente diferente. Pero si quieren practicar en la casa, entonces vamos a hacer así. Aquí es un poco más oscuro. Si tienen un borrador, pueden usarlo. No sé si mi borrador está actual. Sí, sí está actual. Entonces, voy a borrar acá. Acá me equivoqué, entonces vamos a usar el borrador. Acá. Vamos a borrar un poquito aquí.
Oscuro esta parte. Mira nomás a la modelo. Obviamente el lápiz es más fácil dibujar ciertas partes del cuerpo, pero algo es algo. En digital. Seguir como casi el movimiento del pelo. Es un poquito complicado esa parte porque hay como áreas aquí como negras y me puedo confundir. Se mira nomás a la modelo. Vamos bien, o sea, me impresiona que vamos bien. Créeme que haciendo retratos no es de mi fuerte, pero así yo hice las prácticas en algunas escuelas y casi mi familia dibuja retratos, la mayoría. Entonces ahí aprendí un poquito. Pueden usar borrador, no se preocupen, usen el borrador, mientras practican, suelten su mano, deben siempre soltar su mano. Soltar acá. Acá sí es válido que suelten la mano. Entonces vamos bien. Vamos bien. Acá viene la parte más complicada, el rostro. Entonces vamos a calcular, si tengo el pelo acá, entonces vamos a hacer las alas acá. Entonces ya teniendo las cejas. Pongan sombras donde no hay sombras. ¿A qué se refiere? Si veo un pedacito de sombra clara, tengo que dibujar esa sombra clara. Lo bueno de esta chica es que tiene los ojos negros. Qué complicado es este pincel que estoy usando. No es un lápiz, no puedo tajar el lápiz ni nada. Pero algo es. Sé que ella usa como un sombreado oscuro. Me quedo un poco grande. A esto me refiero, sombras que no se ven. Esta parte de acá, de la nariz. Que a veces el lápiz sí me falla mucho, el digital, porque hay áreas que yo hago así suave y me lo hace duro así. Entonces vamos a hacer acá las sombras. También ayuda mucho a ubicar bien dónde va cada
pedacito de acá. No, no. Evitar hacer eso, Ana. Evitar hacer eso. Entonces vamos a borrar aquí. Un pedacito. Acá. Perdón, es que el digital sí. También poner sombras en los ojos. Me queda raro porque como lo estamos haciendo en blanco y negro, entonces la chica me va a quedar un poco extraña, pero algo es algo. Ya el manejo de colores, eso se los explico después, y ese es el más importante que quiero enseñarles, porque algunos cometen muchos errores de coloreado, de la combinación de colores y todo eso. Después se los explico muy bien. Entonces sigamos. Entonces estamos bien. Hasta ahora vamos bien, aunque me está quedando raro los ojos. Ahí ya ahorita vamos a modificar un poco. Como ustedes son artistas, ustedes son los que modifican a su gusto. Las orejas acá. Un poco de sombreado acá. Voy a cambiar, perdón. Sé que dije que no, pero voy a cambiar el pincel porque me está gustando. Que sí, así. Entonces ya se está mejor. Entonces, ahí vamos. Tengo algunos pelos acá. Entonces, no sé cómo es la ubicación. Entonces vamos a hacer la parte de la nariz. Donde no hay sombras, hay sombras. Sé que estamos mirando solo la parte de mirar. No estamos haciendo técnicas de esto va así, ta, 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 a uno. A uno, eso es, ya es un poquito más avanzado. Pero esta es una práctica de observar más al modelo que a su propio dibujo. Tener más confianza y soltar más la mano de ustedes. Está quedando raro porque estoy en digital. Si tuviera la oportunidad de grabar a lápiz, los enseñaría cómo es la técnica más a lápiz. Pero como estamos en digital, intento lo más posible que se vea como en lápiz. Me queda muy rara. Que ese ojo sí me quedó un poco raro. ¿Puedo arreglar un poco? Es una técnica muy rara el que estoy usando. El borrador, corregir un poco acá, me va a quedar extrañamente rara esta modelo. Entonces, ay, no puse el cronómetro. Bueno,
es un poco más oscuro aquí. Entonces vamos acá. Y aquí tiene un brillo. Acá, justo acá tiene un brillo en el labio. Entonces, con el borrador vamos a hacer esto. Obviamente un profesor lo hace mejor que yo. Algo es algo. Vamos a medir acá la papada o la barbilla. Entonces, más o menos así. El pelo acá. Hacer así. Ya en clases sí ya es diferente porque ahí tienen un tiempo límite de hacer el rostro, entonces vamos a hacer lo más rápido que pueda. El pelo sí me da igual. Vamos a borrar un poco acá con el borrador y siento que ha quedado como gordis. Parece como le hicieron digital a ella. O sea, en este dibujo. Entonces acá tiene un collar. Y vamos a hacer una presión acá. Y así. Entonces, ahí ya el pelo, esto, esta parte como es oscura, entonces ya podemos hacer presión acá al pelo, titín. Solo vamos a hacer el rostro de la chica, entonces tiene aquí pelos acá. Ya pueden hacer como un poco modificaciones acá. Ya es a su gusto. Si quieren modificar algo por acá, voy a oscurecer aquí. Quedó rara, o sea, sé que quedó muy rara. Más en la parte de la nariz. Digamos que la nariz sería más acá, pero bueno, los errores se aprenden. Sé que en digital yo lo puedo modificar más, pero prefiero hacerlo así para que ustedes aprendan también. Si uno se equivocó acá a la nariz, uno puede hacer un borrado más básico y por lo menos arreglarlo un poco acá. Acá. Listo. Primer dibujo en persona. No me quedó tan profesionalmente, pero algo es algo. Se queda así. Esto es como retrato. ¿Listo? Esto ya es retrato. Ahora vamos a la siguiente y es la que a ustedes les gusta. Ahora, ya que es retrato, ahora vamos a hacer una cosa que les va a ayudar bastante. Vamos a hacer un boceto encima del dibujo. Entonces, acá tiene una carita más redondeada. Vamos a poner una línea de guía. Aquí va los ojos,
vamos a poner el tamaño de ojos, perdón, el tamaño de las cejas, vamos a borrar acá un poco, el tamaño acá y el tamaño acá, la boca, si quieren hacerlo así, acá la boca, vamos a hacer otras líneas acá y otras líneas acá, y el cuello, orejas, perdón, orejas y orejas. Listo, tenemos más o menos una guía, más o menos una guía. ¿Para qué me va a servir esta guía? Ya verán por qué. Entonces, ya teniendo la guía, vamos a hacer una confianza más. Entonces, ya teniendo esta guía, solo vamos a hacer la parte de la cabeza con el cuello. Para que vean cómo va la parte de aquí, aquí, aquí. Es muy bueno que tengan esto en cuenta si van a hacer retrato en fotos. Si es así, digamos, si es así, eso ya sería como modelo en movimiento. Digamos que yo me estoy viendo en un espejo, entonces yo me guío con mi espejo y lo hago así. Pero si es una foto, me queda más fácil retratarlo así. Un minuto, tengo que responder algo. Esperen un momento. ¿Papi? Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces ya tenemos un círculo y vamos a hacer una línea acá y otra línea acá y otra acá. Ya teniendo esto, vamos a poner aquí. Perdón, se me... ¡Ay, no, Ana! Entonces vamos a hacer así. Ya, teniendo esto, vamos acá. Acá. Perdón. Y acá un poco arriba de orejas, sí, aquí y aquí. Manteniendo esto, un poco más. Listo. Ya teniendo esto, ya de guía. Vamos a borrar un poquito para que no nos confundamos. Podemos comenzar con el dibujo. Entonces, aquí va el ojo. Ah, se me olvidó. Entonces, esto va acá. No, esto va acá. Listo, ya tenemos una guía y empezamos con el dibujo.
parece más confortante hacer esto que el que yo hice el anterior. Pero bueno, algo es algo. Ahí vamos, sí. Okay, la nariz iba aquí. Esto va en el medio. Vamos a hacer la sombra. Ay, esa silla es una falla del sistema, no soy yo. Ya. Entonces vamos a hacer las sombras acá. Vamos a hacer algo acá. Pero me está fallando mucho el computador, ¿no? Ya. Vamos a hacer esto. Perdón, es que a veces el sistema falla y hace presión que yo no hago presión. Entonces a veces esto falla mucho. Entonces digamos, ya teniendo esto en cuenta, vamos a hacer esto. Casi las orejas no se ven, entonces es lo menos que podemos hacer. Por lo menos hacer un detalle acá. Los labios, cierto. Entonces los labios acá y acá. Y acá. Más o menos así. Un poco acá. Y un poco acá. Entonces tenemos esta área de los labios como en esta área. Si no lo ven, acá están. Es esta parte de acá. Entonces, ya que estamos acá, me equivoqué, pero bueno, no importa, tenemos la guía. Entonces, vamos a hacer aquí la parte de la montaña del labio que está acá y vamos a
aquí en esta parte abajo. ¿Por qué los ojos me quedaron más grandes? Poco mejor. Aunque quedan un poquito mejor que la anterior, ahorita vamos a comparar las dos versiones. Ya teniendo esto, vamos a hacer así. Ya, el pelo ya lo pueden... Aquí es más o menos... Vamos a agrandar un poco, vamos a cambiar el lápiz. Sean libres, pero ten en cuenta de que para hacer un pelo necesitas ver la forma del pelo. Listo. Los ojos sí, otra vez me quedaron otra vez raro. Pero prefiero como estos ojos que las anteriores.
teniendo esto ya un poco listo. Y ustedes modifican. Vamos a borrar. No, mentiras. Voy a dejar eso así. Vamos a borrar acá. ¿Cómo nos quedó? Vamos a borrar acá. ¿Y por qué se paró la música? Gracias. Entonces vamos acá. Voy a arreglar un poco acá porque tampoco tiene tanta sombra. Y se trabó. Esta cosa siempre se traba. Anterior. Que la anterior sí me quedó un poco rara en la parte de acá. Esta parte sí me quedó rara. Y aquí sí me quedó un poco más ancha. Pero bueno, eso se arregla ya con la práctica. Entonces ya tenemos dos versiones. Esta sí las quiero explicar bien. Y es la que yo siempre uso para mis dibujos, esta. Pero obviamente no hago tantas líneas y todo eso. Ahora, la que ustedes tanto esperaban. Vamos a hacer versión de Anita. Y luego vamos a hacer versión caricatura. Entonces ya vamos a la parte de que más me gusta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer caricatura a mi estilo y luego vamos a hacer caricatura? Entonces vamos a hacer tin y tin. Listo, esto es lo único que necesito. Esto es lo único que necesito. Así que vamos a hacer así. Lo hago en azul para que lo vean la diferencia. Ok, necesito la muñeca. Entonces tiene una forma aquí, tiene una forma acá. Y acá. Entonces vamos a hacer a mi estilo de dibujo. Acá sí ya pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Thank you.
confianza. Obviamente lo voy a hacer a mi estilo de dibujo. Que me van a hacer como what the fuck. Les enseño más cositas. Ya está mi versión. Ah, pensé que tenía el borrador. Esta es mi versión porque ya tengo como más o menos la idea de cómo son mis dibujos y todo eso. Y así es como estilo anime y todo. Lo más rápido que pude hacer. A ver, vamos a ponerlo. Casi no me gusta, voy a repetirlo. Casi no hago labios así de gruesos, pero como tiene maquillaje, entonces ahí ya. La nariz, no sé si quiero modificarlo. La nariz lo hago así o lo puedo hacer así. Puedo hacer así, tipo anime. Pero más. Más así. Entonces, ese es más o menos mi estilo de dibujo porque lo modifiqué a esto y a esto. Más o menos. Ese lo hice un poco rápido. Ahora vamos a hacer versión caricatura. Ya es diferente. Porque versión caricatura puedo hacer así. Más confianza. Vamos a coger una forma. Mentira, no. Perdón. Voy a repetir otra vez, una vez más.
chica tiene una cara alargada, la vamos a hacer alargadita. Un poco asiática, ella. Ya, es mi estilo así, pone nariz, ¿no? Pero vamos a ponerle nariz. Ponerle las orejitas. Sí, el pelo sí es un poco complicado para hacerle caricatura de ella, pero nada, es complicado. Caricatura, o más o menos caricatura. Si vamos a hacer anime, es más complicado. Pero ¿quieren que lo haga en versión anime? Claro que sí. Caricatura y versión anime. Vamos a intentar hacer la versión anime. Gracias por esa donación, yo estoy muy bien, gracias, acá concentrada en enseñarles los estilos de dibujo. Y ya terminando esto, ¿qué pasó? ¿No sonó? Ay, pero... No... ¿Cómo me pueden hacer esto? Ay... Bueno, si leí, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Bueno, entonces ya... Ya saben cómo es la técnica. Los estilos de dibujo. Así que, vamos acá. Se me olvidó poner la música. Está en caricatura y está en caricatura. Vamos a ponerlas así. Está mi estilo. Bueno, más o menos. No lo hice tan bonito como esperé. Ah, lo puedo hacer mejor. Pero no, no me gustó cómo quedó mi estilo. Esta.
esta es la que hicimos, la realista. Estas son las diferentes estilos, digamos así. Iba a hacer el estilo anime, pero ya sería mucho dibujo. Entonces, está el realismo, el casi realismo, pero como un poco a mi estilo. Este es de mi estilo, no me gustó. Y el de caricatura. Entonces, ustedes verán cómo practican de su modo de estilo, así caricatura, un poquito de caricatura con esto, un poquito de caricatura con esto, con anime, con esto. Ustedes verán en qué estilo quieren hacerlo, todo. O sea, todo es todo. Así que voy a leer sus preguntas, curiosidades del dibujo. Entonces pueden hacer a cualquier pregunta y lo voy a mostrar acá. No, hagan preguntas de dibujo, o sea, como hago cualquier cosa, o sea, hagan preguntas de dibujo. Sí, mi profesor nunca le gustó mi estilo de dibujo, o nunca le gustó estilos de dibujo de anime. Lo detestaba, lo odiaba tanto que no quería ver eso en mi clase. Pero bueno, ese profesor fue muy estricto conmigo. Pero era un buen profesor. No conozco ese lugar. Manos y pies. Para hacer manos y pies hay muchos métodos. Hay muchos métodos de hacer las manos. Entonces vamos a rayar mi mano. Con esto. Sí. Entonces vamos a rayar mi mano izquierda. Ahorita me limpió. Ahorita me lavo las manos. Pero esto es por el bien del dibujo. Si ustedes pueden, si quieren o no quieren, no hay ningún problema. Entonces, estoy rayando la mano por ustedes. Esto es por el bien del arte. Esto es por el bien del arte. Muy bien, no sé si se vea esto, pero más o menos. Espera. Hay unas cosas que sí quiero mostrarles. Ok. Ven acá. Me pinté las manos.
Entonces, no creo que se vea mucho. Pero si ven que me delineé, ese es un esqueleto. Entonces vamos a dibujar un esqueleto en nuestras manos. Entonces, tenemos manos acá. Vamos a hacer un cuadrado, donde ven esto, es un cuadrado. Pero vamos a dibujar esta parte de acá y luego vamos a dibujar esta parte, esta cara. Entonces vamos por esta parte. Entonces, mirando la mano, tenemos esta mano. Entonces, ya con la guía tienen 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué dibujo esto? Para los nudillos. ¿Sí ven? Los círculos son los nudillos. Entonces, aquí en la parte de acá, hay un tipo triángulo. Entonces, vamos a hacer así: triángulo. Y acá y acá, los dedos, el pulgar. Estamos haciendo el pulgar y vamos a hacer las manos. ¿Cómo vamos a hacer las manos? Vamos a hacer las manos un momento así de arco. Entonces, las manos es su arco. Arco y arco. Entonces, vamos a estirar acá y acá. Acá y acá. Está así, ¿no? Está así la mano. Pero, ¿cómo vamos a hacer que esto quede más o menos bien sin necesidad de hacer salchichas de una vez? Fácil, palos. Vamos a hacer palos. Entonces, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Deben tener en cuenta el tamaño del palito de cada dedo. Entonces, este es el medio. Vamos a dividirlos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Ya me estoy guiando acá. Y uno y dos. Ya teniendo eso, vamos a unirlos así. Tipo salchicha. También pueden hacer eso con el pulgar, pero es más fácil es con el triángulo y ya tener dos salchichas acá. Entonces, tan y tan. Ya teniendo la primera mano con dedos. Si no te gusta esta técnica, hay otra técnica que es los huesos. Ya teniendo tu mano así de guía, puedes tomarle una foto o algo. Entonces, ya teniendo así, entonces vamos a hacerle acá. Aquí. Con los huesos. Esto también ayuda mucho para que hagan manos de huesos. Porque así yo hago las manos de Sans. Por los esqueletos. Eso se llamó como tipo esqueleto. Entonces tenemos una, dos y tres. Vamos por el otro. Tenemos uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Vamos con el otro, que es el chiquito. Ese sí, deben tener cuidado porque como es el chiquito, no pueden hacer el mismo tamaño que los otros. Entonces este es un poco más así. Ya quedó un poco raro. Entonces ya tenemos una mano con salchichas. Yo no usé esto porque ya tengo como guías. Pero si ustedes quieren hacerlo para guiarse, no hay ningún problema. Para la palma, esta, no la de atrás, esta, vamos a hacer lo mismo. Entonces tengo la mano así. Oh, me pica. Vamos a hacer así. Y esta parte donde está el triángulo acá, vamos a hacer un círculo aquí. Pero voy a separar acá para que puedan ver la diferencia. Mira, yo lo hice así, la mano, porque yo estaba haciendo así. Estaba haciendo así, por eso me estaba guiando de esa parte de la mano. Pero yo hice tipo salchicha, sin necesidad del palo. Si ustedes quieren poner palito para que ustedes se guíen, no hay ningún problema. Pueden dibujar un palito aquí en la mano. Pero yo lo hago con salchichas. Esto se llama salchichas.
¿Ven? Aquí la parte también. Entonces ya tenemos una guía en nuestra mano. Entonces ya aquí vamos a dibujar un círculo en la parte de acá, porque tengo la mano izquierda. Si es de la derecha, es de esta parte. Vamos a hacer con la izquierda porque estamos haciendo con la izquierda. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Acá, un triángulo donde sale esta mano y poner los dedos pulgar acá. Que el pulgar solo tiene dos salchichas acá. Entonces, aquí sí me quedó un poco mal la esta. Y acá sí. Vamos a hacer. Eso yo lo hice a ver, pero no lo hagan si no saben la práctica. Entonces vamos a hacer salchicha, salchicha, salchicha y salchicha de acá chiquita. De acá, tin y tin. Tin y tin. Tin y tin. Listo. Y ya tenemos la primera mano. Para hacer manos así, como pistola o algo, entonces ya teniendo la mano en guía, es un poco más fácil. Entonces vamos a hacer así. Luego acá, el pulgar aquí. Entonces va acá. No sé por qué me está doliendo la mano. Entonces aquí, una y dos y tres. Ya que tenemos la mano cerrada acá, entonces aquí sí seguían. Tenemos una salchicha aquí y acá. Tenemos otra acá. Esta es más cerrada. Y tenemos esta acá. Y esta acá. Pero esta casi no se ve. Entonces se ve acá. La mano. Es más o menos la guía de la mano. Yo ya como estoy acostumbrada a no tener una guía, lo único que hago es hacer así. Obviamente lo modifico. La mano es un poco larga. Lo modifico. Si hay diferentes poses de mano, ahí sí me busco como guías o fotos de manos. O me tomo una foto de una mano. Casi los nudillos. Este es mi tipo de manos. Este es mi tipo de manos. No quiero que lo hagan porque queda un poquito raro. Obviamente tengo que practicar. Ustedes no. No pasa nada, que borren, modifiquen, así pueden practicar un poco su técnica de dibujo. Entonces, en internet, entonces yo no sé cómo hacer una pose de manos y no puedo ver esta parte porque a veces me queda complicado. Entonces hay muchos tutoriales acá y hay uno bueno que es, espera que voy a buscar uno para que ustedes vean la práctica. Este es el tipo de caricatura, no me sirve. Ah, esta es otra técnica que les voy a enseñar también. Hay partes como que quiero hacerlo algo rápido. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Entonces,
vamos a hacer esto rápido, no tengo tiempo, ta ta ta. Entonces la mano va acá y la mano va acá. Entonces va así, ta ta ta. Entonces no es necesario como hacer acá. Entonces vamos acá y vamos acá. Entonces ahí ya puedo modificar la mano y todo eso. Deben ver cómo sale la técnica. A veces hacen así, a veces me salen las manos así. Es porque a veces me sirve hacer así estas cosas. Hacer así en un boceto también sirve bastante para una mano. Pero ¿dónde están las guías? ¿Dónde están eso? Pues ya las guías las tienen acá. Si ya tienen más práctica, obvio. Entonces vamos a hacer así. Si tienen así más o menos un boceto, entonces vamos a hacer esto. Voy a marcar esto acá. Ahí ya ustedes modifican la mano, las muñecas, pero al menos ya tienen una guía de cómo hacer esto. Obviamente estoy haciéndolo rápido y obviamente me va a quedar feo, pero ustedes lo van a quedar preciosísimo si lo practican. Ah, me quedó feo, pero ya entienden la idea, ¿no? Entonces vamos a hacer un tipo de manos así. Ya, sale. Entonces vamos a hacer acá. Vamos a estirar la mano. Ya, me lo estoy imaginando. Entonces vamos a hacer así. Entonces acá más o menos así. Entonces ya tenemos una buena práctica con las manos. Hay muchos tutoriales que sí les recomiendo que vean por internet de tipo de manos, porque la que les estoy enseñando son mis tipos de manos, los básicos, pero hay mejores tutoriales. Por ejemplo, espera, miro uno bien. Si ustedes quieren avanzar, digamos, hay este tipo de manos que no puedo hacer, me queda muy difícil, de dificultad de hacerlo. Entonces cojo un tutorial de estos, lo miro e intento hacer la mano que quiera. O sea, por ejemplo, vamos a hacer esta. Entonces vamos acá, ¿tá? Ya con, como sé cómo son los músculos, entonces acá vamos a hacer acá. Hacer los círculos para no perderlos. Entonces vamos a hacer acá, tiene un dedo aquí, acá y tiene acá. Pero este es un poco más largo y está pegado a este. Van a ser iguales, pero aquí es más largo, corto, y acá el dedo chiquitico queda aquí y queda acá. ¿Sí ven? Entonces ya me queda la mano la que yo quiero. Hay muchos tutoriales de manos si quieren practicar, solo deben mirar, no hagan esto. O sea, espera, ya te vas a terminar. Ahí ya modifiquen lo que ustedes quieran a su estilo. Si quieren ponerle más detalles, por ejemplo acá los nudillos, así, pues yo hago los nudillos diferente. Hagan esto así bien. No hagan esto. O sea, vamos a coger esto, vamos a arrastrarlo, vamos a agrandarlo y vamos a cargarlo. Entonces
Oh, no, vamos a calcar esto. Ojalá que nadie se dé cuenta. Vamos a hacer así. Ah, se me olvidó mi... Ah, bueno. Prefiero así, porque a veces el pulgar lo hago así. El pulgar lo hago así. Ya está, el pulgar. Entonces vamos a calcar. Oh. Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Tintantún. Tintantún. Vamos a borrar esto. Listo, lo calqué. No. No, no, no. No, no. Esto no lo hagan. No lo hagan. Si quieren hacer esto, pueden hacer esto, como les enseñé. Pueden hacer una guía acá. Tintantún. Hacer el esqueleto ahí y luego hacerlos acá. Pero no calquen la mano tan así. No, no, no. Así no aprenden. ¿Entienden? Entonces practiquen las manos. Los pies. ¡Híjale! ¡Los pies! El enemigo más mortal de todo el mundo. Los pies. Entonces sí, les recomiendo que vayan a tutoriales. Ah, por ejemplo, este es muy bueno para rostros. Lo explica mejor que yo. Sé que está en japonés, pero al menos esto lo explica un poco mejor. Más o menos mis dibujos son así, porque así yo aprendí haciendo así, haciendo así. Ta. Ese me olvidó enseñarles esta parte, los perfiles. Pero yo creo que es para la siguiente clase. Yo les enseño a hacer los perfiles así. Pero para los pies, para pies, para poner pies, pies. Ahí sí no puedo dibujar mi pie. Mostrarles cómo dibujarlo. Por cierto, tengo que lavar mi mano. Vamos a limpiar nuestra manita. Le hice con marcador de borrable. Ojalá que no hagan con marcador de permanente, porque eso ya sería difícil de quitar. Entonces vamos por los pies. Y luego no sé si quieran parar el directo hasta acá y seguir el directo de dibujo para el próximo sábado. Sí, voy a hacer eso. Los sábados, algunos sábados, porque no sé si el sábado salga a algún lado. No sé. No pude quitarme todo eso. Bueno, eso ya me toca con jabón. Quitarme todo esto. Para los pies, sí es un poco más complicado en hacerlo. Eso yo ya lo expliqué con los dedos. Si quieres practicar con los dedos, puedes dibujarte con marcador que puedas de borrar. Dibujarte acá, que hace poco lo borré. Dibujarte aquí en el dedo, guías, o puedes buscar en internet también. Bueno, yo como les explico hacer los pies. Es que hay muchos tutoriales acá. Hay muchos métodos de hacer los pies. Uno, este método. ¡Ah! Cayó alcohol acá. Perdón. Hacer este método es un círculo, que es esta parte. Esta parte del talón. Esta parte del talón. Hacer un círculo, pero me da cosquillas. Y hacer un círculo acá y un círculo acá. O sea, acá. Y acá. ¿Listo? Tengan en cuenta esto. Hacer un círculo. Vamos a hacer una línea acá y acá. Listo, tenemos un pie. Es un pie muy feo, pero voy a ponerme mi media.
Entonces está así. Pero les recomiendo no, que no hagan esto. Entonces ya tenemos una línea acá y una línea acá. El siguiente es hacer un triángulo. Un círculo y círculo. Acá. Un triángulo. ¿Listo? Ya teniendo eso, ya podemos retener nuestro pie acá. Y acá. Ya tenemos nuestro pie. Voy a borrar las líneas. Listo. Ya tenemos nuestro pie. Así que vamos a hacerlo otra vez. Círculo, círculo, círculo. Un triángulo. Acá. Para hacer los dedos, sí, deben hacer como tipo círculos. Acá, chiquiticos. Entonces vamos a hacer acá. Y vamos a hacer acá. Vamos a hacer un dedo acá y acá. Ten en cuenta los dedos. Ya les explico cómo. Y para hacerlo al frente o medio lado, es hacer un círculo acá, lo mismo, pero en vez de círculo aquí, vamos a hacer un óvalo, ¿ok? Un óvalo. Y el triángulo acá, como tipo un queso. Vamos a hacer un tipo queso con el óvalo acá. Y retenemos. Y ya tenemos un pie sin dedos, obviamente, tiene medias. Entonces tenemos y con dedos. Entonces vamos a hacer un círculo, un óvalo acá, el queso. Es muy bueno que hagan geometrías porque esto les ayuda mucho. Con los dedos vamos a hacer el dedo derecho. No, el izquierdo. Entonces el izquierdo, el pulgar de esto está a la derecha. Entonces vamos a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 dedos. Ya teniendo esto, vamos a retener y dar los detalles del dedo. Le hago un poquito de uñas porque para que sean un poco más realistas los dedos. Si no queda bien el dedo, no pasa nada. Y ya tenemos un pie. Sin las medias. Ya hay otro método de hacer los pies. Es un triángulo. Y el queso que yo les decía. Ya. ¿Por qué el triángulo? Acá es el mismo talón de aquí, solo que vamos a hacer un triángulo acá. Vamos a hacer acá. Y acá. Aquí, como va a ser el mismo triángulo, pero dividido. Ya que vamos a hacer los dedos acá: 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos. Y aquí el talón. Acá también el triángulo. Geometría, chicos, geometría. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer un poco de círculos. Aquí importante que tengan memoria de fotógrafa. Tengan memoria de cómo es su pie. Su pie tiene una curvatura o es pie plano, alguna de las dos, pero siempre un pie es así. Entonces ponemos el dedo acá y aquí. Y ya tenemos otro pie. Para los de lado, así. Tin. Acá también. Y acá. Talón. Listo. Queda más o menos un pie así, pero este pie sí me quedó como muy cuadrado. Entonces ahí modifican mucho el pie. Para hacerlo al frente. Espera, si hay un pie acá, es que me estoy guiando. Ya. Para hacerlo al frente, deben hacer como tipo triángulo circular, así, un triángulo circular. Vamos a poner un círculo, un medio círculo así ovalado, pero que esté de lado, así, o así, como ustedes quieran.
para los de sí, los dedos ahí sí les deben calcular bien cómo van los dedos de cada pie. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 dedos. Entonces vamos acá. Un dedo. Dos dedos. Esas son las uñas, supuestamente. Me quedó muy feo la uña. Acá. Aquí, acá. Deben tener en cuenta dónde va el talón de cada uno, porque va el talón aquí o va el talón acá. No, comúnmente yo siempre dibujo el talón a este lado. Si es a ese lado, no. Si estamos dibujando el pie derecho, el talón queda así, por este lado. Entonces ahí ya modifican bien el pie y todo. Así los zapatos pueden ver muchos pueden ver fotografías de zapatos, de modelos de zapatos. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, los zapatos es como lo mínimo preocupante, porque hago así, los zapatos están. Ya estoy como más acostumbrada a dibujar los zapatos que los pies. Para las piernas. Eso ya para el otro, otra clase de dibujo, las piernas y los brazos. Pero ya les enseñé los pies y las manos. Espero que esto no tenga copyright. Entonces, ya queda así. Listo, ya queda como los pies y todo eso. Y ya. Creo que terminamos hasta aquí. Las clases de dibujo. Les enseñé algo rápido y básico. Perdón si no les he entendido muy bien. Este directo va a estar ahí un buen rato. No va a ser borrado, no se preocupen. Para que ustedes vean los procesos de cómo hacer esto. Al inicio sí les dije cómo hacer los bocetos sin necesidad de hacer eso ni nada de eso. Si dibujan en lápiz, sí les recomiendo que no hagan los bocetos tan duros y lo hagan suave y que no evitan hacer esto. Espera. Que no me sale el lápiz ya. Evitan hacer esto. No. Intenten hacer geometría, círculos, triángulos, cuadrados, porque esto ayuda mucho, más que todo, de pies, manos, nariz. Se me olvidó explicar eso en la. Bueno, sería para la siguiente. Para el siguiente clase. Pero sí, más o menos así. Hay muchos tutoriales que pueden explicar mucho mejor que yo, pero más o menos son mis técnicas, ok, mis técnicas de dibujo. Si ustedes quieren mejorar más su técnica, hay clases de dibujo, hay profesores buenos y ahí sí les pueden explicar mucho mejor que yo. Pero si quieren para el próximo directo, la próxima clase va a ser los sábados. Va a ser temprano. Y pues nada. Antes de irme, ¿quieren ver los avances del cómic? ¿Cómo vamos? No, porque puse sí. Vamos a ver. Perdón, es que tengo como la garganta muy seca. ¿Quieren ver los avances del cómic? Ahí los estoy esperando. Vamos a ver.
Okay, para el próximo directo, o sea, el próximo sábado, si es que no salgo de casa o algo así, si no hay planes, hago otro directo explicando bien cómo hacer cuerpo humano o el torso, las piernas, los brazos. Les enseñé más la cara, las manos y los pies y algunas técnicas de dibujo con el lápiz. Entonces, para el próximo sábado, yo les explico bien cómo hacer eso. ¿Quieren ver los avances del cómic, no? Estoy esperando que respondan porque está como adelantado el directo, ¿sí ven? Hasta ahora estoy en los pies. Entonces, no sé si quieran. A ver si ya contestar. Pronto, cuando termine el cómic de Love Runner, haré contenido de France y todo eso.